Hey, Martin, can you play the guitar, Martin? Yes or no? Can you play the guitar? Profesor, profesor, ¿cómo pudo grabarme? Oh my gosh, it's not a surprise, not a surprise, not a surprise. Martin, okay, not a surprise. Yo le descubrí su sorpresa. Yes, a ver, Martin, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra, Martin? Yes or no? No. Oh my gosh, no puede tocar la guitarra. Come on, please, Martin. Come on, please. Vamos a tocar la guitarra que está. Oh my gosh, Martin dice no, I can't. No tocar la guitarra. Yes. No, he can't. A ver, siguiente. ¿Quién más? ¿A quién más ponemos? ¿Un boy o una girl? Boy. Where are you from? Vamos a poner a Anet Auca. Ahí está Anet Auca. Uy, solamente salió la mitad de su cara nada más. My gosh, Anet Auca. A mí me sale un pedacito, ¿no? My gosh. My gosh, Anet Auca. Solamente un pedacito nada más. Anet Auca, a ver, te preguntamos a ti. Can you jump a rope? ¿Puedes saltar la zona? A ver, let me check. Yes, I can. Very good. Anet Auca dice que sí. Yes. She can jump the rope. Puede saltar. Very good, Janet. Excellent. Thank you so much. Yes, I can. Very good. Anet Auca. Good. Bien, chicos, ahora sí, ahora vamos a pasar a lo que son los animalitos, ¿ya? Vamos a Good afternoon, teacher. Hello, good afternoon, good. Vamos a repasar ahora lo que son los animalitos, ¿ya? Ahora vamos a recorrer aquí los animalitos. Let me check, here we have. Oh, no. Aquí tengo que ver los animalitos. Come on, let me check. Ahí están los animalitos. Come on, go. Ya está. Ahí vienen los animals. Los animals, ya está. Animals. Ya, vamos a recordar lo que son los animalitos. Ya, ahí está. Esto solamente era un repaso, nada. No, este es un review. ¿Falta un minuto? Review, ya está. ¡Animales! ¡Todo un minuto! ¿Really? Oh my gosh. Oh, really. Chicos, recordemos los animals. Animals, lion, donkey, bueno. ¿Manejar bicicleta? ¿Yes or no? ¡Sí! ¡Yes! Claro, siempre y cuando lo necesita para eso. ¡Yes! They can. Si no, pues no puede. ¡Porque se caen los monos de una! Claro, tendrías que domesticarlo, ¿verdad? Para que pueda, ya, ¿no? Si no, no puede. Ride a bike. Yes. Let me check. Here we have. Continue. Let me check. Here we have. Pasamos al siguiente animal, students. Este animal es conocido como King of Kings, el rey de la selva. The King of Wales, el rey de la selva. ¿Quién es? Lion.
Lion. Can the lions climb tree? Yes. Leones trepar el árbol or no? No, no, they cannot. Los tigres. Impossible. No pueden, porque no tienen garras. No tienen garras. Claro, ¿no? El que sí no puede. No, they can. Claro, no, they can. No, no pueden, no, they can. Good. Okay, no. Pero los pumas y los leopardos pueden. Ah, yes, they can. Very good. Yeah, ellos sí pueden. Yes, they can. Good. Let me check. Can the donkey? Profe, ¿y cómo se dice puma en inglés? Very good. Puma in English es el guepard, es el guepardo. También tiene la forma de guepardo. Puma, guepard. Oh, leopard. Donkey swing, ¿pueden los? Hija, hija, hija. Profe, ¿puedo ir al baño? Donkey. ¿Puedo ir al baño? 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 Gracias a sus pedidos. ¿Puedo ir al baño? A ver, tienes que repetir así, teacher. May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? May I go to the bathroom, please? A ver, dime. May I go to the bathroom, please? Ya, yeah, ok. Hey, you can go. Ahora puedes enseñar. Bien. Can the donkey swim? ¿Pueden los burros nadar? No, they can't, ¿verdad? No pueden. Awesome. No, they cannot. Hija, hija. Good. No way. No, they can't. Los burros son burritos ahí. Ahora pasamos acá. Next. Oh, my gosh. Pasamos al tiger. 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 Dice. Can the tiger trees, ¿pueden los tiguecitos trepar los árboles? Yes or no? Yes. Yes, they can. They can. Very good. Tiguecitos sí pueden. Yes, very good. Yes, tiger. Good. Sí pueden los tiguecitos. Yes, good. Climb a tree. ¿Por qué, teacher? Porque ellos son, pues, oriundo de los cats, ¿no? Y los cats también pueden climb the trees. Los gatos también pueden trepar árboles, kind of wall, trepar las paredes, ¿no? Oh, my gosh. Teacher, ¿cómo pueden hacerlo? Por sus garras, ¿no? Oh, sus garras ahí un montón a poder trepar los trees. Good. Excellent. Let me check. Let's continue, let's continue. Good, excellent. Let me check. Ahora pasamos a Albert. Albert. Chicos, birds. ¿Conocen a birds? Birds. Pájaros. ¿Pueden las aves cantar? Yes, yes, they can. Yes, they can. Yes. Ellos tienen un sonido muy beautiful, ¿no? Muy bonito, que yes, they can. Ellos sí pueden. Y cantar. Yes, very good. Un sonido muy bien, bien bonito. Ellos tienen su forma de cantar. Yes, excellent. Ok, y el último, chicos. Poder descansar y poder decir thank you so much. Dice acá, can the kangaroos, pueden los canguros, los canguriños. Can the kangaroo jump, pueden los canguros saltar? Yes. Yes. Yes, yes, they can. Yes, they can. Ellos sí pueden saltar. Very good. Yes, they can. Yes. Very good, students. Bien, chicos. Ahora sí les dejo algo. Para que puedan ustedes practicar. Y simplemente es lo siguiente. Aquí, study for the exam. ¿Ya? Me van a estudiar, chicos, para el examen. Study for exam. Yes, solamente estudia para el examen. Ya no hay tarea tampoco, pero sí quiero que estudien para el examen. Ya practico. El chico salía que nos toca, please. At home. Practique en casa, teacher. ¿Qué voy a practicar en casa? Todo eso es lo que hemos visto acá. Todo esto, ¿ya? Y no se olviden que el examen también vamos a trabajar con quizzes. Yo voy a preparar el examen en quizzes. Mañana empiezo ya. Hoy día empiezo a trabajar con quizzes. Y empiezo a dar el examen. ¿Ya, chicos? Good. Bien, students. Thank you so much for your participation, okay? Sigan practicando, profesor, chicos. Profesor, Rocker. Dime, tell me. Hoy día, mi profesor, ¿hoy día vamos a hacer quizzes? No, hoy día no hay quizzes, hoy día sí, no, hoy día descansamos de quizzes. ¿O quieren un quizzes entre ustedes? ¿Les puedo dejar sí, un... queremos. Yeah, okay, un quizzes sí, queremos. ¿Tenemos que hacer un quizzes? Ya, un quiz para que ustedes se reten, ya, entre ustedes para que se reten. A ver, voy a poner un quiz aquí para que se reten entre ustedes, ¿ya?
Yo voy a cerrar el Zoom y ustedes pueden seguir. Van a retar a su compañero de al lado, ¿ya? A su compañero de al lado. Yo no quiero este juego. Everybody say no. Good. Ahí le van a retar a su compañero de al lado, ¿ya? ¿Dónde está? Where are you? Where are you? Where are you? Está Animal Skin, ¿ya? Ahí para que le reten a su compañero de al lado, please, ¿ya? Les voy a poner que tienen ustedes máximo dos intentos, ¿ya? Dos intentos. Yo mañana juego. Rétenle ahorita. Profesor, ¿cuál es el código? Ahorita lanzo. Código. Código. Está lanzando. Código. Código. Profesor, ¿cuál es el código? Está lanzando, está lanzando. Ya está. Ya lancé el código. ¡El código! Ahí está el código, 4983846. A mí, ¿cómo salgo? O sea, ¿cómo salgo para poder? Para poder. Chiquita, chicos. Yo lo hago, yo lo hago. ¿Dónde está? Aquí está, muñequita. A ver. Chicos, este quiz es para que jueguen entre ustedes. Entre ustedes se van a retar, ¿ya? Yo, el teacher Rocky, sí va a salir. A mí me va a llegar el resultado de ustedes, ¿ya? Así que ustedes practiquen con sus compañeros, ustedes se van a retar entre ustedes. Ya, yo necesito solamente yo salgo, pero ustedes siguen jugando. Ahora, teacher, pero ahorita vengo, voy a traer el celular para mi mamá. A mí me va a llegar así, mira, cuando ustedes juegan, a mí me va a llegar esto. Por ejemplo, esto ya asigné hace unos días. Esto ya, este todavía sigue, acá está. Este ya terminó ya, insectos. Por ejemplo, a mí me llegó una alumna, no me jugó acá, ¿eh? Tenía que jugar en todos, ¿no? A ver, otra por acá. ¡Profe! ¡Profe! Aquí, por ejemplo, un juego. ¡Dime otra vez el código! ¿Carmen? Está en el WhatsApp, está en el WhatsApp. Miren el WhatsApp, ahí está el código. No veo. El... ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está, miren el WhatsApp, miren el WhatsApp. A ver, voy a ver. Está en el WhatsApp, está. Dice quizzes.com y está el código. Quizzes.com. ¿A dónde dice quizzes.com? Miren el WhatsApp. Mira tu WhatsApp, tu WhatsApp. A ver. Teacher, ¿cualquier hora se entra? Sí, cualquier hora se entra hoy día. Si quieren, pueden retarse ahorita para que reten a su compañero. Pueden jugar el día de hoy hasta cualquier hora, pero si quieren. Ya viste, profe. Les va a salir con el código, ¿ya? Chicos, jueguen el día de hoy. Tienen dos intentos. Si juegan mañana, les va a salir error de código. No van a poder jugar, ¿ya? Solamente jueguen el día de hoy. ¿Ya, chicos? Yo la dejo a ustedes. Es para que ustedes se reten, entonces retense entre ustedes. Rétense, rétense. Teacher, ¿cómo? ¿Qué me pasas esto? Ah, ya, ustedes jueguen, entonces, dice, ahora, ahí les va a pedir que pongan su correo, su Gmail de su papá, de su mamá, pongan un correo ahí. Ya, ya, pongan un correo ahí, please, ¿ya, chicos? Ya, bien, chicos. Thank you so much, students. Yo les dejo, ya pongan su correo, su grado ahí, en este caso que están ustedes en el de segundo de primaria, y ponen ahí sus datos, ¿ya? Thank you so much, chicos, cuídense un montón. Bye, bye, take care. Creo que se les ha congelado su máquina de ustedes, ¿ya? O mi máquina se ha congelado. Ya, chicos. Bye, bye. Take care. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Cuídense. Bye, bye. Bye.